favor, señor, venga, mire que tengo hambre, señor. Y no, yo le estoy diciendo que no, mire, si esta vez estamos tapando ropa, mire, yo puedo limpiar, estamos pasando trabajo. No puedo limpiar. Por favor, venga, 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 venga. Hablando, y tú no ves que me estoy descascarando. Claro, pero ve está, que Santo se llevó la llave. Yo que no me estaba cortando eso. Ve tú, ve y búscala, que tú eres un bebo. Tú vas rápido y la busca. Ve, toma 5 pesos. Ve. Y mira, vete a quedar ahora para allá, muchacho. Miren, ni agua hay aquí. ¡Pero! Yo me estoy cansando de esta situación. Pero mujer, le podía estar tranquila que yo doy un chiste. ¿Tú crees que está? Este gobierno que tiene que pararse a trabajar. ¿Con qué que se van a comer los guineitos esos, los muchachos? Oye, busca los huevos. ¿Y a dónde están los huevos? ¿A dónde están los huevos? ¿Por qué estás pagando el chiste que yo tengo que trabajar? ¿Tú me estás demasiado? No, tú me estás hartando a mí con esta situación, ¿oíste? Eso fue en el chivato. El mejor día, mi regalito, y te doy el chivato. No, 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 fue chivato. No hables conmigo, no hables conmigo. Pero esta situación no va a ser tu intento. No, 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 Ni un chile, ni lo puede ni lo de medio mes. Yo no sé qué es lo que no va a hacer, señor. Te estoy diciendo que me voy a ir, Mira, no te arreglo tanto, mujer, porque yo estoy haciendo cosas en otra cosa. Todo el tiempo las cosas no van a ser igual. Yo estoy cansada de pasar trabajo contigo. Oh, este hombre será loco que está. Él cree que yo todo el tiempo voy a estar atrás de él. Con estos muchachos que me tienen cansada ya. Nada más, mami, búscame cena. Mami, yo no quiero eso. Vete al colmado, mujer, a comprar. Cuando vaya al colmado, no fío. Usted ya tiene el crédito parado. No, hombre, yo estoy harta de esta vaina. ¡Pedro! ¡Pero Pedro! ¡Pero es por Dios, Luisa! ¡Pero tú no me dejas ni tranquilo! ¡Déjame primero terminar mi cuestión fisiológica y después hablamos, de por Dios, mujer! Es que ya ha llegado la hora de tú irte a trabajar y yo necesito saber con qué los muchachos se van a comer estos guineitos. ¿Para qué tengo esa libreta ahí? Cada vez que yo vengo y no te entrego tu chequecito entero para que tú resuelvas. ¿O es que tú no me estás pagando, de por Dios, mujer? ¿De qué crédito que tú me estás hablando a mí? Tú sabes que nosotros no pagaron el crédito porque tú en el mes pasado no pagaste. No, pero Dios mío, ¿qué mujer que asara? Todos los días con un pleito, hasta tarde se me está haciendo. Yo voy a tener que irme. Te lo estoy diciendo, piensa bien lo que tú estás haciendo. Uno trabajando y trabajando y siempre le da todo lo que consigue y nunca se halla conforme. No, pero santo Dios, no sé qué es lo que yo voy a hacer. Me voy, que no se cuenten esos muchachos sin cenar. Ya tú sabes, eso es responsabilidad tuya. Sí, claro, Pedro. El banquete que tú dejaste aquí, eso le voy yo a dar a ellos de cenar. Venga, venga, periódico ahí.
se fue a robar ese señor. Le ha robado una vez ya. Usted le roba un barquito de esa de fruta. Pues venga, para acá. Ay, mamá, come, mamá. Pero come galleta de esa. Mi hijo, entonces usted tiene hambre y no quiere esa galleta. Es que de esa galleta, mamito, yo cansado de comer. Pues mira, ahí lo que hay es unos guineitos que dejó tu papá, porque él va y dice que busquen la grasa en el colmado. Pero en el colmado no tenemos crédito, porque es que ya nos pasamos y no nos quieren fiar. Ay, ya yo estoy cansado de esto, mami. Mira esa galleta, mami, ahí ve. Ahorita me voy a acostar. Ay, pobre hijo mío. Y lo malo es que ahorita viene Samuelito y se come toda esa galleta que trajo ese pobre muchacho. Ya yo no aguanto esto, yo no sé lo que voy a hacer. ¡Sandro! ¿Qué fue, mami? Pero ven acá, Juan José no ha venido a la casa hoy. No, mami, está limpiando. Ese pobre hijo mío. Se pasa los días enteros trabajando. Pero a mí está bueno que me paso. ¿Quién me manda a mí a parirle tres muchachos, ese hombre? Que ni siquiera nos da ni para comer. Yo no aguanto esto. Comida a nosotros. ¿Qué yo voy a hacer? Sí, pues Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Ay, Dios. No tenemos que ser tan pobres, Dios mío.
rápido que me organicen los carros, ¿oíste? Sí, señor. Ok. Muy bien, muchachos. Voy a organizarme los tarros ahora de un pronto, ¿ve? Sí, señor. Ok. Muchachos, ¿pero qué te pasa? Los tarros. ¿Los tarros qué? Ven, espérame aquí, espérame ahí. Estará como loco, pues yo no veo a nadie aquí, pues será nervioso que estén gritando. Bendito muchacho, ¿dónde tú vas con eso? ¿Quién te dio eso? ¿Quién es tu papá? Mi papá es Pedro. ¿Y por qué tú haces eso, muchacho? ¿Tú no estás estudiando? No, no. ¿Y por qué no estás estudiando? Eso no se hace, mi hijo. En vez de tú hacer eso, mejor pídemela, mi hijo. Yo te la regalo. Porque yo también tengo hijos y no me gustaría que haga una cosa así. Eso es malo, mi niño. No vuelvas a hacer eso más nunca en la vida. ¿De acuerdo? Está bien. Vete, mi hijo, pero no haga eso más nunca en la vida. Caramba, ¿cuántos niños con problemas en este mundo, eh? Niño, ven acá, ven. ¿Cuál es tu nombre, mi hijo? Samuel. Samuel. ¿Cuál es la mata que te gusta, Samuel? Mira, esa es la más linda, Samuel. Ve. ¿Para qué que tú la quieres, mi hijo, la mata? Para venderla, señor, que tengo hambre. Este es mi hijo. No lo vuelvo a hacer más nunca en la vida. Está bien. ¿Cómo va la cosa, muchacho? ¿Qué pasó allá abajo? No, mi hijo, un muchachito llamado Samuelito ahí que quería una matica, pero yo se la regalé. Ya está bien, sigue trabajando. Papá encontró un muchachito en el jardín. ¿Y cómo se llama? Samuelito. Pero para mí que estaba robando. Ah, es un caso grave. Pero ¿y tú no sabes de dónde es el tipo? Yo no sé dónde vive, yo no sé de ese tipo. Sí. Buenas tardes, mi hijo, ¿qué tal? Hola, papá. ¿Qué papi? Te bendiga. Ah, pues tú llegaste hace rato que llegaste. Sí. ¿Y cómo quedó esa vaina ya? Bien, bien. Ok, ¿qué tal ahí? Estamos hablando cosas privadas, te sabes. Papi, ¿no puedo dar un permisito para yo ir con la mamá y me ayudo con algo? No se estén, porque está casi lloviendo. Ali, recuerda que tenemos que hacer un trabajito ahora. Ajá. Pasar un inventario de las flores. Sí, señor. Ok, vaya. De mí, carajo, me importa que sea amigo tuyo. ¿Qué te pasó conmigo? ¿Cómo lo fue? Ya, cálmese, dense la mano, por favor. La disculpa me la tiene que dar a mí, porque fue que te pasó conmigo. No, bien, discúlpame, hermano. Un chiste, como dice él, ya yo en mi casa. En el papá. Pero mi papá no dice, porque parece que se metió a robar, mi papá. Papá dice que él estaba pidiendo una mata, se la regaló. ¿Y cómo se llama? Samuel. ¿Cómo fue? Samuel, ¿tú lo conoces?
Samuel. Sí, ¿tú lo conoces? No, está bien ya. Medio ambiente y los recursos naturales y acerca de la tierra. Tenemos que cuidar. ¿Y por qué usted llegó tarde? Porque mi mamá no me mandó. Quiero decirles que tenemos que cuidar el medio ambiente porque no podemos contaminar el medio ambiente. ¿Cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente? No tirando la basura al suelo, porque cuando nosotros tiramos la basura al suelo, la tierra sufre. ¡Pipi! ¡Quédame ahí! ¡Quédame ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Samuel, eres tú! ¡Mira! ¿Cómo se te atreve a orinarte así en mi cabeza? Pero yo no sabía que eras tú que estaba ahí. ¡Mira bien antes de tú empezar a hacer pipí ahí en la calle! ¿Y qué tú haces recogiendo vaina ahí? ¡Adiós! ¡Yo estoy limpiando! ¡Porque eso es lo que tú deberías de hacer! ¿Oíste? A recogiendo botellas para venderlas, me voy a apuntar la escuela, ¿oíste? Y eso lo vas a hacer tú también. ¡Oye! ¿Cuál escuela te vas a apuntar tú ahora? Debes estudiar conmigo, yo. Usted va a dejar de estar haciendo barbaridades en la calle, como esos ratreros que andan regados por la calle ahí. Usted me tiene a mí, que yo soy su hermano mayor. No tirando basura, no tirando residuos tóxicos, echando la basura al zapacón. Quiero hacerle una pregunta a uno de ustedes. ¿Qué se celebra el 22 de abril? El Día Mundial de la Tierra. Ah, muy bien. ¿Me escuchó? Porque usted tiene que superarse. Usted no va a andar haciendo barbaridades en la calle. Oye, vamos a comprar todos los útiles escolares para que estudiemos entre los dos. ¿De qué superación es que tú me estás hablando a mí? Usted no ve que ni nosotros no somos nadie entre la sociedad, Mira, Samuelito, respétame, que yo soy mayor que tú, ¿oíste? Oye, ¿y de qué respeto es que tú me estás hablando a mí, Nuestro padre es el ocupado de nosotros, enseñándonos el respeto, Pero por lo menos tú deberías de aprenderlo, a respetar a los mayores. ¿Por a ti no? No es por mal que yo te lo digo, es por bien. Yo quiero que estudiemos tú y yo para que en el futuro podamos ser alguien, para que la gente hable bien de nosotros, Samuel. Mira, yo no estoy seguro de que vaya a estudiar, pero aquí entre nosotros, allá hay comida. La verdad, Samuelito, que tú no cambies. Vamos. Yeah.
podemos ayudarlo, Gómez? Mire, maestra, a mí me da pena decirle lo que yo le voy a decir ahora. Mire, la edad que nosotros tenemos nunca le hemos puesto la mano a un cuaderno, nunca hemos estudiado. Profe, no le pongo caso, que eso es lo que está loco. Mire, jovencito, espere su momento, déjeme escuchar a su hermano. Compórtate, señorita. Profe, como le iba diciendo, nosotros queremos superarnos, queremos estudiar para llegar a ser alguien en el futuro. Ustedes van a esperar un momento, que yo voy a ir a hablar con el director a ver qué él puede hacer con usted. Buen día, señor director. Buen día, maestra. ¿Puede sentarse? ¿Tú crees que estudiando yo me voy a llenar mi panza? Te equivocaste. No quiero estudiar, no, oye. Siéntese. Está loco. ¿Qué se le ofrece, maestra? Mire, señor director, dos niños vinieron a inscribirse, pero ya usted sabe que hace dos semanas iniciaron la clase. Usted va a estudiar aquí. Se sienta ahí, se va a quedar ahí. Los niños tienen un deseo de superarse. Tienen amor, quieren inscribirse. ¿O tú quieres tengo hambre y no quieres estudiar? ¿Tú quieres inscribirse? ¡La quiero! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tú quieres una porquería en la calle? ¿Tú quieres una basura? ¿Qué usted cree que podemos hacer por esos dos niños? Pues bien, maestra, como seguía diciendo, bueno, como ustedes saben, las inscripciones ya pasaron, pero debido a que usted me ha contado de esos niños que tienen, o sea, desean inscribirse, desean superarse. ¿Qué me quiero y no quiero estudiar? ¿No entiende? Yo sí entiendo que usted va a estudiar. Se va a quedar sentado. Vamos a ver si hacemos una excepción. Es lamentable, pero en realidad las inscripciones ya están llenas. Pero como ellos quieren salir hacia adelante, vamos a darle la oportunidad. Me gustaría ver si usted lo hace pasar para yo hablar con ellos. En un momento, señor director, se lo hago pasar. Ok, está bien. Con su permiso. Okay. Wow, es increíble, en verdad. Cada día que pasa, los padres son más irresponsables. Me gusta en realidad como ver cómo los niños se entusiasman por estudiar, porque sabemos de que el estudio es muy importante para todos, y así podemos ser alguien de bien en el mañana. Pero vamos a ver qué me dicen ellos, a ver si en verdad desean estudiar. Niños, ¿pueden pasar a la dirección? Gracias, maestra. ¿Y por qué tú te quedas ahí, Soma? No lo trate así, no, no lo trate así. Ven, entra a la dirección, no, no lo trate así. Pueden sentarse. Gracias. Dios, al parecer a estos padres no le preocupa esto a mí. Es increíble, Dios mío. Bien, entonces me dicen de que ustedes tienen deseo de estudiar, pero me gustaría saber sus nombres. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan José. Muy bien, Juan José. ¿Y el suyo? Mire, director, antes de decirle mi nombre, yo no vengo a pasar hambre para acá. Oye, mi nombre es Samuel. Caramba, jovencito, de verdad, usted me ha impresionado. Pero aunque sea, puede aparecer un pan, o sea que usted no puede preocuparse por eso. Mire, ¿y usted cree que un pan es suficiente para yo gastarme? Bueno, joven, yo sé de que no es suficiente, pero la educación es lo principal. O sea, usted no se puede preocupar por eso, porque más adelante puede aparecer algo más. Samuel, ¿tú crees que esto es posible? Siéntate, ven, muchacho. Siéntate, no, hombre, tranquilito. No te comportes así, muchacho. Me gustaría saber, ¿sus padres están de acuerdo con que usted estudie? O sea, ¿ellos están vivos actualmente? Sí, señor, ellos están vivos. ¿Vivos de qué? Nuestros padres ni se preocupan por la hambre que a nosotros nos da. Ni nos mantienen, ni nada. Voy a darle la oportunidad de que se inscriban. Pueden pasar el lunes en la mañana para yo tomar sus datos, entonces inscribirme. Gracias, señor director. Ya nosotros nos vamos. Me disculpa la molestia. Ok, no. Mire, señor director, nos vemos el lunes y cuéntame algo que se llama tu papá. Está bien, no problema.
diste hasta que me conquistaste. Ya. Tenemos 3 semanas estudiando y mira el cambio. Te lo agradezco. Sí. ¿Qué te parece, hermano, si echamos una carrerita? ¿Vamos?